local Puerta Informativa del Sur. Mi nombre es Ismael Martínez y esta es la información que tenemos para usted. La Escuela Telesecundaria Oficial Cuauhtémoc organizó una cena baile a los padres de familia por los pasados festejos del Día de la Madre y del Padre. Además, se presentaron varios números artísticos realizados por los alumnos. Los amo, papá y mamá. La Escuela Telesecundaria 0013 Cuauhtémoc se enorgullece en esta ocasión en ofrecerles un pequeño homenaje a todos ustedes con motivo del Día de las Madres y del Día del Padre. Esperemos que lo disfruten, ya que ha sido preparado con mucho cariño para todos ustedes. Para dar inicio con nuestro programa, se presenta ante ustedes el director de nuestra institución, profesor José David Jaimes Cabrera, a dirigirles un mensaje alusivo a todos ustedes. Donde traía el discurso, pero traigo uno en el corazón para decirles: hoy es un día no especial, es súper especial, porque este evento lo estuvimos planificando desde hace 3 meses. Por una sola cosa: nos gusta la equidad, practicar la equidad de género, y en esta ocasión no podía pasar por desapercibida. Queridas mamás, estimados papás, hoy unimos estas dos grandes fechas a celebrar, pero siempre he dicho que no nada más reconocer, agradecer y demostrarle nuestro afecto a ese ser querido ese día nada más, sino siempre, siempre, porque la vida misma cada día nos prepara sorpresas gratas, pero a la vez sorpresas que sorprenden y entristecen nuestra mente y nuestro corazón. Por eso, día tras día, ahí están sus hijos e hijas, les decimos: quiere a mamá, quiere a papá o a quien esté contigo todos los días. No esperes uno especial, porque la vida misma reprende y la vida misma gratifica. Por eso hoy, sencillamente, los maestros y las maestras han preparado, junto con su servidor, este sencillo homenaje que es para todos. Ojalá que la vida misma nos dé la oportunidad de esto, hacerlo más grande en una próxima ocasión. Yo siempre he dicho: los maestros tienen la culpa de todo lo bueno que pasa en la escuela, pero también en estos espacios sociales los maestros tienen la culpa que sucedan estos eventos de convivencia entre padres e hijos, y en esta ocasión con nosotros los maestros. Y decimos que son muchos papás, muchos alumnos, pero siempre están y estarán en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Muchas gracias, felicidades.
aparecido ustedes para apoyarme y ayudarme a salir bien de toda situación. La compañía que me brindan es tan valiosa que no la cambiaría por nada del mundo. Gracias porque siempre me escuchan y están para mí, en todo momento. Los amo con todo el corazón, papá y mamá. Es el turno del grupo de segundo grado Grupo C, que se presenta con un bonito cuadro artístico otomí del Estado de México y la danza de los listones, para lo cual les pido un fuerte aplauso. De Mariano Osorio, El último beso. Como todas las mañanas desde hace ya 6 años, me despertó mi madre. Esta mañana me levantó para ir a la escuela. Había pasado mala noche, con pesadillas sobre monstruos, y me costaba trabajo levantarme. A los 10 minutos, mi madre volvió a despertarme, esta vez con más premura. Estaba haciendo tarde, me levanté rápidamente, apenas si me lavé la cara. Me tragué el desayuno en un abrir y cerrar de ojos. Ahí estaba mi madre diciéndome: come más despacio, que te vas a ahogar. Con las prisas del momento le contesté de mal modo: sí, ya lo sé, no empieces a regañarme. Aún tuve que soportar las preguntas de rigor. ¿Llevas el almuerzo? ¿Te cepillaste los dientes? ¿Tienes visto los libros? Yo aún más impaciente le contesté alzando un poco la voz: que ya te dije que sí. Ella sonrió suavemente y me dijo: anda, dale un beso a tu madre y ve con cuidado a la escuela. Alcé los hombros con fastidio y le contesté medio enojado: mamá, que ya es muy tarde, no tengo tiempo para eso. Está bien, hijo, ve deprisa y que Dios te proteja. Me enseñan a levantarme cuando caigo, a disfrutar de los buenos momentos y a sobrellevar los malos. Que la paciencia es una virtud, que de los errores se aprende y que con amor todo es más fácil. Los quiero, mamá y papá. A continuación, se presenta mi compañero Brian Peralta Jaimes a deleitarnos las bonitas melodías tituladas Mi gusto es y no volveré, para lo cual les pido que lo recibamos. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida.
Bueno, pues gracias por los aplausos. Espero que les haya gustado y me paso a retirar. Feliz día del festejo del papá y la mamá y que se la pasen muy bonito. Gracias. Puedo continuar. Son unos padres geniales, porque siempre se preocupan por mi bienestar. Me escuchan, me guían y me comprenden. Para dar por terminado nuestro programa, los invitamos a que disfruten de esta, su fiesta. Que cenen y bailen mucho. Muchas gracias. De egreso en el auditorio de la Preparatoria Regional de Tejupilco se realizó la develación de la placa con el nombre de los jóvenes que egresan de la Escuela Preparatoria Regional Tejupilco. Tiene dos medallas de bronce. Nada fácil para lograr tener medallas en matemáticas. Por ello, Jorge y Brian, les pido dónde están. Por favor, pónganse de pie para que les brindemos un fuerte aplauso. Medalla de plata en la 29 Olimpiada Nacional de Biología 2019 y a Ana Gabriela González, medalla de bronce en la 28ª Olimpiada Nacional de Física. Son alumnas de cuarto semestre, al igual que Jorge y Brian. Pues no es fácil sacar medallas en la Olimpiada de Física, en la Olimpiada de Biología. De veras, muchísimas gracias por poner en alto el nombre. No están hoy aquí estas compañeritas, mañana sí estarán en la ceremonia de clausura, donde serán premiadas públicamente con las correspondientes medallas. Bien, voy a terminar. El día de hoy sus nombres quedan plasmados para siempre en esta escuela que los vio crecer. Sigan haciendo historia y construyendo su propio proyecto de vida. Gracias a todos los presentes por ser testigos de honor en este evento tan significativo de revelación de la placa de 128 jóvenes ingresados en víspera ya de su ceremonia oficial de clausura el día de mañana. Patria, ciencia y trabajo, aprender, crecer y triunfar. Muchas gracias. De allí parte su necesidad de dejar huella en su paso por la vida.
se colocará en el pórtico de la escuela y allí permanecerá durante un año para después ser colocada donde se encuentran las declinaciones pasadas. Esa placa, jóvenes, es la constancia de su paso por este recinto educativo, por estas aulas que los vieron desarrollarse como personas y con estos maestros que los formaron no solo académicamente, sino también para la vida. Invitamos a quienes nos acompañan en el presidio a acercarse para la relación de la placa. Bueno, jóvenes, la tradición en esta escuela es aquí mismo se devela, aquí se devela la placa, ya el día lunes aparecerá en la entrada del pórtico, como ustedes ya saben, y ahí se estará viendo los nombres, que pareciera un acto muy sencillo. Yo creo que es algo muy importante, que quede plasmado tu nombre y decir, mira, fui de esta generación. Incluso algunos que ya se les olvida, oye, ¿de qué generación fui? Van a ver las placas y ya se acuerdan que ahí está su nombre, generación tal, estuvieron con tales compañeritos. En fin, son recuerdos y que son proyectos de liderazgo, proyectos de motivación, proyectos de constancia de vida. Y por ello, pues vamos a dar parte a esta revelación en donde en los que estamos aquí vamos a levantar la cortina, el paño, lentamente, y de esta manera queda develada la placa. Ahora le vamos a pedir de favor a su compañerita Vanessa que vaya pasando lista de cada uno de ustedes para ver si no falta alguno, y bueno, se vale aplaudir, se vale festejar. Ayer me acosta Fernanda. Barranco Domínguez, Fernanda y Cel. Barranco.
Ángel Uriel. Morales Garcés y Cela Isel. Morales López Emiliano. Morales Prado Ángel Kevin. Debido a todas las necesidades que hay, gracias a nuestro coordinador de CDSEM, se hizo la gestión con el señor gobernador para que llegaran hoy en día estas asistencias. Es un detalle con mucho cariño para ustedes, para sus familias, que sé que va a ser de gran utilidad para ustedes. Pues enhorabuena y felicidades para ustedes mismas, que mucha falta les ha de ser un apoyito en su posición. Pues muchas gracias nuevamente por estar el día de hoy aquí y ya ahorita les dirá cuál es la dinámica de la entrega para que sea lo más rápido posible, porque tenemos que ir todavía a Cañadas y al Reparo, ¿sí? Para que le avancemos y nuevamente agradecerles su presencia el día de hoy, agradecer al equipo del señor gobernador, al coordinador de CDSEM y a todo el equipo que nos acompaña, que nos viene desde Toluca para traer este detalle aquí el día de hoy. Pues muchas gracias y enhorabuena. Muy buenas noches, auditorio del canal 28. Pues bien, ya estamos a 6 meses, por decirlo así, de cumplir en esta administración. El gobierno federal va a cumplir 7 meses. Recordemos que ellos ingresaron al Poder Ejecutivo Federal el día 1 de diciembre. Y bueno, las cosas han ido manejándose tanto a nivel nacional, estatal y municipal. Y en muchos de los municipios, estados y en la República se han generado una serie de cambios.
Recordemos que muchos gobiernos en la República, los estados y los municipios, son gobiernos de transición. ¿Qué significa? Que el partido Morena logró triunfos en muchos municipios, en algunos estados, incluso como gobernadores, como el caso del estado de Puebla que acaba de ganar el partido Morena, Baja California Sur también que lo ganó, y en muchos municipios, en especial pues aquí en Tecopilco, en esta región también tuvo triunfos aquí, en Temascatepec, y en muchos municipios del sur. Y esto desde luego crea expectación, crea dudas, crea una serie de cosas que la gente, el público en general, va adaptándose. Todavía mucha gente acude a las administraciones estatales, municipales o nacional a tratar de comportarse como cuando estaban antes. Aquí nos ha tocado en el municipio de Tecopilco que la gente a veces acude a las oficinas y trata de lograr trámites que no son los debidos, fuera de la ley, argumentando. Me tocó platicar con una señora que me decía pues que quería que le hicieran un favor respecto a una situación aquí de la chorería, en donde no era posible cederle, y alegaba que había votado por Morena. Y yo le expliqué, bueno, si usted votó por Morena es para un cambio, y ese cambio, entre otras cosas, tiene que ser el aspecto de la transparencia, de la honestidad, evitar la corrupción. Porque si votó por Morena para seguir corrompiéndose, pues no tenía ningún caso. Entonces no es muy fácil adaptarse, ¿verdad? No es fácil entender que la transición pues está en marcha. Desde luego hay muchos problemas, y de noche a mañana no se van a resolver ellos. ¿Por qué? Porque no es fácil también cambiar las mentalidades de mucha gente. El presidente López Obrador está batallando mucho porque está tratando de hacer entender a la ciudadanía y básicamente a las gentes del poder que tiene que ver una serie de cambios, porque hay muchas situaciones que por motivo de la corrupción han atrasado el progreso del país, y ello también ha originado que muchas cosas, muchos proyectos, muchas situaciones que se dan, ¿no?, o que se deben de dar, no se han dado. ¿Por qué? Por la famosa corrupción. Ahí tenemos cómo precisamente hasta el presidente Peña Nieto lo están ya acusando, por lo menos en los medios, legalmente todavía no hay ningún procedimiento, de que también participó en actos de corrupción, sobre todo con las acciones de Pemex. Ahí se vendió una planta de fertilizantes que dicen que no costaba ni 50 millones y se vendió a cerca de 500 millones. Entonces, 450 millones, ¿dónde fue a radar? Pero bueno, todo eso no es fácil. Recordemos desde la colonia, desde la propia colonia, también cuando hubo la independencia, las gentes de dinero pues difícilmente se fueron adaptando, pero hubo un cambio, las tierras se repartieron, hubo cierta justicia o mucha justicia, y sobre todo que ya no había esa esclavitud. Procuraron desde luego que hubiera una igualdad en las clases sociales. Después viene la revolución, y también en la revolución también los grandes terratenientes se negaron todavía a entregar las tierras. Recordemos que Lázaro Cárdenas pues tuvo que entregar tierras con el ejército, porque los terratenientes no las dejaban. Y bueno, volviendo aquí a la realidad, no es fácil porque el gobierno federal, estatales y municipales no tienen todos los recursos para poder pues cumplir con todas las promesas, con todas las necesidades, y se tienen que ir viendo poco a poco. Que todavía siga habiendo ciertas conductas indebidas, las hay. Esto no se va a acabar, porque no es posible. Aún en los países avanzados, la corrupción está al mínimo, pero todavía hay casos. En México, pues somos uno de los países que estamos mal calificados en ese aspecto. Y bueno, ahorita se está precisamente el problema con la inmigración, y que el presidente López Obrador está apoyando a algunos países de Centroamérica para tratar de acabar, no acabar, sino atemperar, bajar
el desempleo y la pobreza en los países. Acaba de firmar un acuerdo con el presidente de El Salvador para tratar de apoyar ahí a una serie de campesinos para hacer una plantación y demás, puerta con 30 millones de dólares. Y bueno, aunque muchas gente se preguntan, bueno, y le decían que la mujer es candil de la calle y ciudad de su casa, porque también aquí hay muchas pobrezas, pero bueno, son situaciones que por ahí vinieron a raíz del problema que hubo con Estados Unidos, en donde se iban a imponer aranceles, y tuvo que el gobierno mexicano ceder para tratar de que no impusiera ese señor déspota y agresivo como es Donald Trump, desde Estados Unidos. Pero bueno, es importante ir entendiendo y sobre todo que participemos también en el cambio, porque la autoridad también, no obstante que tiene obligación de comportarse como debe de ser y de cumplir la ley, es importante que los ciudadanos estemos al pendiente de todo ello, exigirle, vigilarla, pero también comprometerse también a coadyuvar. Aquí en Tejupilco hay algunos problemas y muchos problemas en los servicios públicos, por ejemplo, lo del agua y la basura. Pero el agua, hemos dicho que hay mucha gente que no paga el agua aunque le llega. Hay tomas clandestinas, hay tomas que tienen mayores dimensiones y no hacemos caso de ello, y eso es en detrimento de los demás. La basura también es un problema muy grave, pero por desgracia hay gentes que no, ni siquiera barren su calle y tiran la basura, no obstante que pasa el camión, pasa una hora y después ellos sacan la basura después de que pasó el camión. Es importante que colaboremos con ellos. Ninguna autoridad va a cumplir con todo si no colaboramos nosotros. El problema también, por ejemplo, ahorita se quejaban algunos conductores de motocicleta que por ahí los paraban en operativos para tratar de exigirles el casco, sobre todo. Y el casco es más importante que las propias placas o la licencia, porque pues, es un tamizativo, pero el casco es el que es un instrumento, es un equipo para proteger su vida y su salud. Y eso es muy importante. Lo demás, pues habrá una multa además, pero pues eso no hay mucho problema por salud. Pero si no cuidan su propia seguridad física, pues es muy difícil. Y vemos cómo ahí hay gentes que transportan sus dos, tres gentes y sus hijos pequeños en riesgo. Pero bueno, es algo que tomemos conciencia. Pero más importante que poco a poco se tiene que dar un cambio. Los cambios generan problemas y demás. Sobre todo se toca el interés establecido, ¿verdad? El gobierno federal está ahí incluso presionando para... Hay muchos ricos que no han pagado los impuestos o que les condonan, y lo están haciendo en muchas órdenes. Y es importante estar vigilando. Que tiene que haber un cambio, lo tiene que haber. ¿Qué tanto? Es muy importante. Y va a ser tanto como colaboremos nosotros. La autoridad tiene obligación, y los ciudadanos también tenemos obligación de coadyuvar y de ver en ello. Y vamos a ir viendo. Ya el presidente Obrador dijo que ahí, y si la autoridad no responde, bueno, pues que se le quite, se le remueva. Y ya está pidiendo, ya está enviando una iniciativa para revocar el mandato, aunque realmente le den un tinte político en las fechas que él quiere hacer, como es las elecciones de 2021 o el 21 de marzo. Sin embargo, recordemos que muchas de las cosas que tienen que ver con la administración también tienen que ver con aspectos políticos. Lo más importante es tratar de evitar que la autoridad abuse de su poder en bien propio de su partido o de las propias gentes que tiene a su alrededor. Entonces hay que ir vigilando, hay que ir viendo la autoridad que vaya avanzando, pero también cooperar con la autoridad y exigirle aquello que es exigible, y sobre todo colaborando. Pues vamos a ver qué pasa. Este ayuntamiento ya va a cumplir 6 meses, el federal va a cumplir 7 meses, y ya el presidente López Obrador también el 1 de julio va a dar un informe del Zócalo Capitalino acerca de los avances que ha tenido esa administración. Veremos ahí, ya criticaremos lo bueno, lo positivo, lo negativo que ha habido en su gobierno. Gracias, buenas noches. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos.
corrieron de mi trabajo. Yo era obrera de una fábrica. Entonces, a raíz de que me corrieron de ese trabajo, pues yo seguí viendo al supervisor porque teníamos una relación. Entonces, a partir de ahí, en una ocasión fue su esposo a buscarme y yo empecé a sentir un fuerte dolor de cabeza, pero yo encontré afuera de mi casa una cruz de cal. Entonces, a partir de eso, me empezó muy fuerte mi dolor de cabeza. Yo estoy muy desesperada, no sé qué me aconseja, maestro. Este hombre es casado y vamos a omitir su nombre por obvias razones, y la esposa de él es quien ha pagado esas porquerías que has encontrado a la entrada de tu casa. El efecto visible es el malestar, el dolor de cabeza, el desánimo que sientes, y es necesario, primero que todo, dar por terminada y zanjada esa relación, y segundo, retirar esos efectos nocivos y dañinos para tu salud, producto de esta brujería pagada por la esposa de quien ha venido siendo tu amante. Ven con nosotros para que demostremos lo que te estamos diciendo, pudiendo ver el rostro de esta mujer en un elemento de cristal que vas a traer de tu casa, y te daremos solución definitiva a tu problema. El estado que más apoya la educación. Inauguramos un nuevo plantel de la Universidad Digital. Y abriremos 10 más el próximo año y medio en todo el estado. También entregamos más de 51,000 becas. Con decisiones firmes, damos resultados fuertes en educación. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Tenemos dos estanques, donde cada uno de los estanques tiene una capacidad de hasta 3,000 organismos para desarrollar en el sistema de engorda. Hacemos pasar el agua por unos filtros, un filtro orgánico y un filtro inorgánico. Un filtro orgánico que tiene bacterias que descomponen el nitrógeno.
somos el estado con la infraestructura más grande del país. Realizamos 81 obras de ampliación y mejoramiento de la red carretera. Apoyamos a más de 8.500 familias en la reconstrucción de sus viviendas e iniciamos los estudios para las nuevas líneas del Mexibus y el Mexicable en Ecatepec, Naucalpan, Chalco, La Paz y el Valle de Toluca. Con decisiones firmes, damos resultados fuertes en infraestructura. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Con la finalidad de fortalecer los sistemas de información y protección de datos personales, así como atender el reto de actualizar la normatividad en este tema, el gobernador Alfredo del Mazo Maza inauguró el 17 Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos y Cuarto Foro Internacional. Estado de México, donde viven más de 11 y medio millones de usuarios de Internet, tenemos el reto de actualizar y perfeccionar nuestras leyes y reglamentaciones. Por ello celebramos que este encuentro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos lleve aquí su 17º Encuentro Iberoamericano y el 4º Foro Internacional de Protección de Datos Personales en nuestra entidad. La Red Iberoamericana es un espacio plural en el que participan actores públicos y privados de la región y que promueve el intercambio de experiencias y casos de éxito entre nuestros países. Los trabajos de este encuentro, en el que participan académicos, expertos en la materia y representantes de institutos de transparencias regionales, serán de gran utilidad para impulsar y fortalecer la mejora de nuestras regulaciones nacionales y estatales. Proteger la información
de nuestros ciudadanos es una de las mayores garantías jurídicas que los servidores públicos podemos ofrecer a la ciudadanía. Y estoy seguro que de manera conjunta en este encuentro, compartiendo experiencias tanto nacionales como internacionales, podremos atender de manera conjunta este desafío y poner a nuestro país a la vanguardia. Directora de plantel Netzahualcóyotl de la Escuela Preparatoria. Espinosa Ávila, directora del plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria, rindió ante la comunidad universitaria su cuarto informe de actividades. Durante este ejercicio de rendición de cuentas, se destacó que el plantel Nezahualcóyotl cuenta con el nivel 1 en el padrón de calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior y en las evaluaciones nacionales como planea. 7 de cada 9 alumnos obtuvieron un alto nivel de lenguaje y comunicación, mientras que en el examen de matemáticas rebasó la media preparatoriana. Abril Torres, Efren González, Maciel Hernández, Patricia Mora, Viviana Quinteros, Karen Pineda y Cassandra Ramírez, estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales, realizaron un diagnóstico y desarrollaron un proyecto escolar sobre la acelerada explotación de la cubierta forestal en la microcuenca Rapijehualapa, en el municipio de Tianguistenco. Nuestro objetivo general con este proyecto es recuperar la cubierta forestal, conservando así la vocación del suelo, a través de la disminución de situaciones de riesgo para también así evitar los efectos del cambio climático. Bueno, se inicia con una materia de proyecto ambiental. Ahí nosotros hacemos una delimitación de un área de estudio y nosotros teníamos que delimitarla, hacer la cartografía necesaria de manera digital y después de todo eso, pues debíamos de visitar el área de estudio. Estudiantes de la Escuela de Artes Escénicas participarán en la 11ª edición del Rally Universitario del 20º Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que se llevará a cabo del 25 al 27 de julio. Pero para lograrlo necesitan aliados y patrocinadores para la producción del cortometraje, y tú puedes ayudarlos. En conferencia de prensa, Angélica Belén Garrido González, productora del corto, invitó a sumarse a este proyecto y fortalecer la posibilidad de que jóvenes creadores continúen realizando productos cinematográficos de calidad. Mientras Jorge Luis Rojas Hernández detalló que su trabajo fue elegido de entre más de 150 proyectos de instituciones de educación superior, públicas y privadas de todo el país. Esta es una de las conjeturas a las que han llegado en el observatorio. Después de acompañar a madres de mujeres asesinadas, así lo da a conocer la agencia de noticias. We'll be right back.
El feminicidio no está relacionado con problemas psicológicos de quien los comete. Según el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, estos hechos son cometidos por bandas criminales, en donde la trata o el narcotráfico han tenido inmersión. Tendríamos que entender cómo operan las diferentes redes criminales, bandas, ¿no?, estructuras criminales desde chiquitas, grandes, porque de lo contrario se sigue, no pasa nada. O sea, las mujeres que las asesinan grupos delictivos, no, nunca tienes a los responsables en la cárcel. Quiere decir que este grupo va a seguir cometiendo eso. Esta es una de las conjeturas a las que han llegado en el observatorio, después de acompañar a madres o familiares de víctimas que buscan justicia. Porque al final el crimen organizado, las estructuras, es más complejo, pero esta violencia, que sería la que podría tener una política pública de prevención más efectiva, no la tenemos. Nosotras vemos cómo opera, no solamente la mata el novio, porque ya no quiso continuar una relación, no solo la mata la pareja, en fin, sino hoy estamos hablando de estructuras criminales, que las matan por explotar sus cuerpos, que las matan porque las violentan, bandas que violan solo a las mujeres y las matan, las secuestran para matarlas, piden el rescate y lo que encuentran son, sin entender por qué las asesinaron. Cuando tú revisas cuáles fueron las líneas, o sea, ya tienes a uno al que se la llevó, ¿por qué no logramos encontrarlas? Es porque realmente la autoridad solamente lo ve como un hecho aislado, ¿no? No concatena todo lo que puede estar en su entorno, cómo están operando grupos delictivos, familias y cómo operan en los diversos estados. Porque eso es lo que te permite tener este análisis de contexto, modus operandi, patrones que permita al Ministerio Público, a la Fiscalía, investigar y no solamente crear líneas de investigación que nos van a llevar a nada. Es muy importante saber que se asesinan a tantas mujeres y de repente tú dices, pero solo el 25% de los asesinatos iniciaron una carpeta de investigación como feminicidio. Pues hemos llegado a una gravedad, ¿no?, que el Estado no logra proteger, no logra generar las medidas tanto de prevención como de política criminal para que podamos prevenir el delito de estas violencias cada vez más graves. Realmente la autoridad todavía tiene como muchos prejuicios para poder investigar y querer entender que estos contextos de violencia están poniendo en riesgo la vida de las mujeres por su condición de ser mujeres. Cuando la autoridad, la fiscalía, toma en serio, sí se puede tener a los criminales en la cárcel. Eugenio Caballero, el director del arte, dijo que el cine debe encontrar su camino y cerrar el ciclo que es conectar con el público. Así lo da a conocer la agencia de noticias Notimex.
El director de arte Eugenio Caballero enfatizó que el cine mexicano tiene eco en el extranjero pese a cualquier situación adversa que se vive en la actualidad. Nosotros hemos hecho nuestra parte, o sea, como cineastas creo que hemos probado que podemos hacer buenas historias, que podemos tener proyección internacional, que se pueden contar muchas cosas de manera especial, tanto así que verdaderamente hemos tenido eco fuera y que además son buenas noticias porque al final todo o mucho de lo que llega de México en el extranjero. En entrevista con Notimex, Caballero platicó que como creadores hacen su parte, pero al final el público tiene la última palabra. El cine me parece que es un buen bastión, una bandera importante, y creo que todas las partes tenemos que poner lo nuestro. No sería la primera vez que las condiciones del cine son difíciles. Cuando yo empecé a hacer cine en los 90s, hacíamos 6 películas al año. O sea, hacer cine en México era verdaderamente un acto de fe. Yo entiendo que es un momento muy difícil y que hay que repartir, ¿no? Y que hay prioridades, pero también la cultura ha sido muy importante en tiempos difíciles. Estamos viviendo una realidad muy violenta, y en esa realidad creo que la esperanza que da la cultura y la educación son algo que se debe de, verdaderamente se debe de apoyar. Respecto a la reforma a la ley cinematográfica, dijo que entre sus peticiones está buscar mayor tiempo en pantalla para el cine hecho en México. Yo creo que la exhibición es algo que siempre ha estado cojo y que no ha crecido a la par que el cine mexicano, la producción. Por eso en pocas películas en porcentaje se exhiben. Hay que acercarle al público lo que hacemos. El público será el que toma la decisión si le gusta o no. Y es verdad que los criterios de exhibición ahora son limitados, son siempre que favorecen a un tipo de cine, ¿no? Sobre todo que es que el cine encuentre su camino, que cierre el ciclo, que es conectar con el público. Eugenio Caballero se encuentra nominado al Premio Ariel, que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la categoría de Diseño de Arte por su trabajo en Roma, al lado de Óscar Tello, Gabriel Cortés y Bárbara Enríquez. Con información de Maricruz González e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex. Nayib Bukele lanzaron el jueves desde la fronteriza ciudad mexicana de Tapachula un programa de desarrollo para Centroamérica con una inversión inicial de 30 millones de dólares, así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su par salvadoreño, Nayib Bukele, se reunieron el jueves en la ciudad mexicana de Tapachula, fronteriza con Guatemala, y lanzaron un programa de desarrollo para Centroamérica. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que se iniciará con 30 millones de dólares de infraestructura directa dentro de un programa que contempla más de 100 millones y que fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina a petición de México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Que no es nada más el uso de la fuerza, no es solo medidas coercitivas, cerrar fronteras, sino
entender el problema de fondo. En su etapa inicial, el programa hace 30 recomendaciones para mejorar la calidad de vida en Centroamérica, que contempla la plantación de más de 200.000 hectáreas en el sur de México bajo el lema Sembrando Vida, aunque no se especificó qué clase de cultivos serán. Además, se van a incluir en un plan similar más de 50.000 hectáreas en El Salvador. Bukele aseguró que el programa se traducirá en la generación de miles de empleos locales y será detonante para la región. López Obrador afirmó que México convenció a Estados Unidos de que la mejor forma de evitar la migración es atacar la pobreza. Jóvenes lidian con su nueva fama. La mayoría vive en la misma ciudad, empobrecida, y siguen jugando al fútbol. Pero la vida de los 12 niños rescatados de una cueva inundada en Tailandia hace un año no es la misma. Firmaron un acuerdo cinematográfico con Netflix. Han viajado por todo el mundo y su historia ha sido relatada en libros, documentales y una serie de películas. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. La vida de 12 niños y su entrenador ha cambiado mucho en el último año tras el dramático rescate que los sacó de una cueva inundada en Tailandia 18 días después de quedar atrapados. Fueron aclamados mundialmente, cortejados por productores cinematográficos, escritores y presentadores de televisión. Pero algunas cosas no cambiaron tanto. La mayoría sigue viviendo en los mismos hogares de la misma ciudad empobrecida y siguen jugando al fútbol. El fútbol es la base de estos niños. Antes del incidente que vivieron en la cueva Tam Luang, hacían ejercicio, lo que los hizo más fuertes y los ayudó a sobrevivir esos días tan duros en los que no tenían alimentos para comer. Su entrenador, que los llevó a las cuevas de Tam Luang, sigue preparándolos. Y cumplió su sueño de dirigir su propia escuela de fútbol. Se llama Academia Ekapol. Seguimos los objetivos y sueños del entrenador Ek de tener una escuela de fútbol y dedicar su tiempo a ayudar a los jóvenes de Mae Sai a ejercitar en este pueblo fronterizo con muchos jóvenes marginalizados y personas apátridas que quieren jugar al fútbol. El entrenador y varios niños que eran apátridas recibieron documentos tras el rescate que les permitieron viajar fuera del país. Entre ellos estaba Adul Samón, que tenía 14 años cuando ocurrió el drama y se convirtió en una de sus estrellas. Sus allegados aseguran que la fama no lo ha cambiado. No ha cambiado mucho, es una persona común, todavía juega con nosotros y hacemos paseo juntos. Por un acuerdo cinematográfico con Netflix, los jóvenes no pueden hablar del drama en la cueva. Pero el silencio no impide que al cumplirse un año del rescate, su pequeño pueblo se vea inundado de turistas curiosos por conocerlos.
gracias por ver su noticiero local. Lo esperamos el próximo lunes con más información.